Hola a todos los seguidores de Isauro USA Visa. Señores, gracias por seguirnos en nuestras cuatro plataformas, Facebook, Instagram, YouTube y TikTok. Ahí ustedes me encuentran bajo el nombre Isauro USA Visa. Y si quieren contactarme para cualquier consulta, la cual es completamente gratis, me pueden llamar de lunes a viernes entre 10 de la mañana y 7 de la noche. Y con gusto les asisto. Si ustedes desean colaborar con este proyecto llamado Isauro USA Visa, lo pueden hacer ahí mismo. Debajo de la barra de comentarios hay un signo de dólar. Ahí usted puede comprar etiquetas y a través de esas etiquetas o stickers que usted compra que tienen diferentes precios. Por ejemplo, un precio para decirle algo, 100 pesos. 150, 200. Hay diferentes precios ahí. Usted puede entrar al super chat para hacer una pregunta resaltada que se la vamos a contestar de manera inmediata o puede comprar los super stickers. Eso tiene diferentes costos. Esa es la manera en la que usted puede ap apoyar este proyecto llamado Isauro USA Visa. ¿De acuerdo? Entonces, mi gente, vamos ahora de manera inmediata al tema del día. El tema del día es las visas de trabajo. Ese es el tema del día. Asimismo, vamos a hablar de las visas de trabajo, pero no de la manera que comúnmente las personas se refieren a las visas de trabajo. Yo les voy a hacer una historia bastante reciente de lo que le pasó a una persona con una visa de trabajo. Mire mi gente, cuando una persona obtiene un visado, no importa el visado que sea, sea un visado de trabajo, sea un visado para estudios, un visado de la categoría que sea, de la índole que sea, tiene un destino para ser utilizado. Una visa de paseo, por ejemplo, ¿para qué se usa? Contésteme ahí, ¿para qué se usa? Vamos a ver. Estoy esperando. Exactamente. Una visa de paseo se usa para pasear. ¿Es correcto? Ahora recuerden que un paseo, unas vacaciones, no pueden durar más de 29 días. Inmediatamente usted pasa de 30 días en Estados Unidos, usted corre un alto riesgo de que le cancelen su visa. ¿De acuerdo? Eso es en cuanto a la visa de paseo, ese comentario que le estoy haciendo. Pero es para caer en la anécdota que tiene que ver con esa visa de trabajo a la que yo me refiero. Asimismo, como le hice a usted la pregunta de para qué es una visa de paseo, ahora le pregunto, ¿para qué es una visa de trabajo? Contésteme, vamos a ver. Estoy contando aquí. Pasaron cinco segundos, ¿para qué es una visa de trabajo? Exactamente. Una visa de trabajo es para trabajar. Entonces, cada visa tiene su uso particular. O sea que usted no puede utilizar de una manera una visa que está diseñada con otro propósito. Entonces, voy ahora a la anécdota. Resulta que hace unos tres días me llama una persona diciéndome que a su hijo... Lo devolvieron del aeropuerto allá en Estados Unidos. Me parece que fue del JFK, del John F. Kennedy, allá en la ciudad de Nueva York. Lo devolvieron y él tiene una visa para ingresar a los Estados Unidos. Ahora bien, cuando verificamos qué tipo de visa es que tiene dentro de la conversación, me doy cuenta que es una visa de trabajo que el joven tiene. El joven tiene 21 años. Es una persona que es uh, pelotero. A él le dieron una visa que dura hasta el 2023. Si mal no recuerdo, entiendo que fue así que me dijo la señora. Dura hasta el 2023. Pero luego de ese equipo de pelota haberle dado la visa, que esa es una visa de trabajo, ¿verdad? Haberle conseguido esa visa, resulta que ellos decidieron... Eh, dejar libre a esa persona. O sea, le hicieron como si fuese un contrato de trabajo, le consiguieron una visa de trabajo, pero luego entendieron que no lo, no lo necesitaban, que no le necesitaban y lo dejaron libre. Ahora bien, la visa está estampada en el pasaporte, porque la visa es una visa de trabajo, pero una visa de trabajo para qué? Para ese joven ir a Estados Unidos, ¿a qué? Contésteme ahí a qué. A jugar pelota, porque dentro de la misma visa está estipulado eso, el tipo de visa que le dieron, que es una persona con habilidades especiales. Entonces, esa visa de trabajo para ir a jugar pelota es para qué. Para ir a jugar pelota, no para ir a pasear. Entonces, cuando el joven llega al aeropuerto de Estados Unidos, le preguntan... ¿Cuál es el motivo, jovencito, de su viaje aquí a los Estados Unidos? El muchacho dice, "Bueno, yo vengo a visitar a unos amigos míos aquí en la ciudad de Nueva York." Y le dicen, "Pero esta visa que usted tiene no es una visa de paseo." Usted lamentablemente, usted no puede utilizar una visa de trabajo como si fuera una visa de paseo. ¿Qué ustedes creen que pasó? Le dijeron, usted ve ese avión que está ahí, míralo ahí, míralo ahí, que está calientito. Aproveche, devuélvase, montese en ese avión y vuelva para Santo Domingo. Porque usted, si no viene a jugar pelota con un equipo acá, con un líder, vamos a decir, que lo represente a usted cuando llegue acá, que se vea que realmente usted viene a eso, lamentablemente usted no puede pisar Estados Unidos. A él no le cancelaron la visa. A él no le cancelaron la visa, simplemente le dijeron, devuélvase, cuando usted venga a jugar pelota, entonces usted podrá regresar a los Estados Unidos. Entonces, mi gente, con esto lo que deseo decirle es que cada visa tiene un propósito, cada visa tiene una razón de ser. Entonces, usted no puede, por ejemplo, con una visa de paseo, Duran más de 30 días en Estados Unidos porque ya usted no está paseando. Entonces usted está viviendo, usted está trabajando. Usted no puede decir que va de paseo y quedarse a vivir, porque ese es un uso incorrecto. Usted no puede decir que usted va de paseo y quedarse a trabajar, porque ese no es el sentido de esa visa. Inmediatamente usted infringe la ley, entonces esa visa suya le será cancelada y usted va a ser deportado hacia la República Dominicana o al país al cual usted pertenece. En el caso de este joven, a él no le cancelaron la visa y no le deportaron tampoco. Simplemente le dijeron, mire, su visa es válida, pero solo cuando usted venga a jugar pelota, usted va a poder tener acceso acá. O sea que si a ese jovencito no lo emplean nuevamente algún equipo de pelota, aunque tenga esa visa especial por dos o tres años, esa visa no le va a servir absolutamente para nada. Simplemente va a ser algo decorativo en el pasaporte. Ahora, si consigue un equipo que lo emplee, que lo rescate, que le, que le haga un contrato a él, ahí será otro asunto. Yo le deseo a ese jovencito lo mejor, porque qué pena, qué pena de verdad. Pero las visas de trabajo se usan para trabajar no para pasear y las visas de paseo se usan para pasear, no para trabajar. Si te gustó este video, por favor, dale a me gusta, comenta y comparte. Recuerda seguirme en mis cuatro plataformas: Facebook, Instagram, YouTube y TikTok con el mismo nombre, Isauro Usa Visa. Y si quieres contactarme para cualquier consulta, lo puedes hacer a mi número de WhatsApp 829-205-8153. La consulta es completamente gratis de lunes a viernes entre 10 de la mañana y 7 de la noche. Que Dios les bendiga a todos. Estamos transmitiendo desde Santo Domingo capital de la República Dominicana y quien les habla es el profesor de inglés Isauro Sánchez, quien a la vez es asesor migratorio a los Estados Unidos. Yo no soy abogado, Dios mío, gracias, yo no soy abogado, yo soy un simple maestro de inglés que Dios le ha dado el talento para trabajar estos asuntos migratorios. Y lo hago con todo amor, con toda entrega. Si quieres ver los testimonios de cientos de personas a los cuales le trabajé proceso de visa de paseo o residencia, ve a mis, a mis otras redes. Vete, ahí, vete a Facebook ahora. Vete a Instagram. Vete a TikTok. Y verás los testimonios. Ahora sí, que Dios les bendiga a todos. Bye. Bye.